Comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en el 97.4 de la FM Canal Málaga Radio. 17 años de temporadas y nada, esto es, vamos, esto es un no parar de compañeros, de amigos, de cofrades que nos acompañan en esta sintonía. Paula Alonso Galán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de amigos, de compañeros, de Mundo Cofrade. Y tú me has traído aquí, Paula, porque Paula y yo somos, bueno, yo tengo la devoción de Aspiración y ella es hermana de la Aspiración. Yo soy hermana de la Aspiración desde el 19 de enero de 1993. ¿Y qué ocurrió ese día? Que nací. Anda. Y ahora te pregunto que por qué te apuntaron. ¿Quién nos acompaña, Paula? Porque Paula me dice, bueno, puedo llevar un par de amigos míos. Yo digo, bueno, vale, son divertidos y tienen cosas que contar. Y me dice, Paula, muchas. ¿Quiénes nos acompañan? Sí, mira, me acompaña a mis dos mejores amigos, que son Inmaculada Román, que cofrade también desde hace 5 años que lleva viviendo aquí en Málaga, no se pierde una, y mi mejor amigo Dani Sánchez, que súper cofrade y súper culto de la, lo que es la historia cofrade. Lo tendremos en cuenta. Dani, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francis, encantado. Y además nos conocemos porque ha sido hombre de trono de la Virgen de la Paloma. ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿En qué momento fue? En la extraordinaria de aniversario. Bueno, ahora me lo cuenta. Inma, muy buenas tardes. Hola, Francis, muchas gracias por invitarnos. Oye, que Paula dice que llegaste, uy, qué historia tiene que haber ahí, 5 años, tan cofrade, qué es lo que ha ocurrido, ahora me lo tiene que contar. Pero Paula, cuéntame, vamos a retomar eso de que tú naciste y te hacen hermano. ¿Eso fue cosa de tu padre o cosa de tu madre? Cosa de mi padre. Porque toda la familia de mi padre, la familia Alonso, tiene un apellido muy nombrado en la Aspiración. Estábamos muy vinculados con la cofradía, ya que mi abuelo José Luis era el hermano derecho de Enrique Navarro. Y estuvieron todos, bueno, toda mi familia somos hermanos de la cofradía, hemos salido de Nazareno, incluso mi madre ha salido de Nazareno en Los Dolores. Y nosotros nos hemos criado allí desde chiquitito en la hermandad, limpiando, en secretaría, repartiendo túnicas y todo. Bueno, por imperativo legal. ¿Tu padre cómo se llama? Mi padre se llama José Emilio Alonso. Bueno, José Emilio Alonso dijo, mis hijos son de Aspiración y desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto cero, y yo desde que tengo un año he salido de la cofradía y he aguantado hasta las 7 de la mañana. Como Dios manda, de los buenos. Bueno, cuéntame, tú, bebé, te hacen, pero ¿qué primer recuerdo tienes tú de la cofradía? ¿Una comida? ¿Una salida profesional? ¿Qué recuerdos tienes tú? Pues mira, mis tíos siempre me cuentan la anécdota que cuando íbamos por calle Estracha nos sacaban en la cepa a tomarnos un puleva de chocolate para darnos un poquito de energía. Y ahí se salía la Guardia Civil. Y había un teniente coronel que allí con muchos pines, y yo lo primero que fue preguntarle que si vendía pines. ¿Pines te refieres al medallero que lleva en el pecho? Al medallero que lleva. Y yo le pregunté que si vendía pines al Guardia Civil. Y claro, ellos pues se reían mucho conmigo. ¿Qué edad tenías tú, chiquitito? Yo tenía 3 añitos. Pero sí, yo toda la vida he salido de dalmática, he salido de vela, he salido de mayordomo, he salido de jefa de procesión, he salido de cabeza de procesión. Vaya, creo que no me ha faltado ningún puesto por donde tenía que pasar, menos de hombre de trono, que en mi cofradía todavía no han entrado las mujeres. Bueno, todos los puestos, siempre con el Cristo. Siempre con el Cristo. Bueno, pero me está diciendo que tu madre decidió ir a la Virgen de los Dolores, ¿no? Y mi madrina, que fue la primera teniente hermana mayor mujer de la cofradía, que se llama María Ángeles Alonso Núñez, se pasó también a la Virgen, y ella a día de hoy sigue saliendo como campanillera del trono de la Virgen de los Dolores, que fue primer teniente hermano mayor, la primera mujer de la cofradía. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo tengo 3, nosotros somos 3 hermanas. ¿Hermanas? Las 3 hemos salido en la Aspiración. Y mis padres son 7 hermanos, y los 7 hermanos han sacado el trono de la Aspiración con mis primos, y a día de hoy el relevo pues son casi mis primos pequeños y algunos mayorcitos que queda todavía que puede sacarlo. Y me hablaba de un familiar tuyo que se llamaba Amando.
Cuéntame quién es este Amando que yo conozco. Pues mira, yo estoy muy orgulloso de él porque él estuvo 11 años de hermano mayor de la aspiración. Lo hizo muy bien. No hubo ninguna disputa en contra. Esos conflictillos que hay. Esos conflictillos que nos gustan que pasan algunos los cofrades, exactamente. Que en las cofradías, pues bueno, de vez en cuando pasa. Él fue 3 candidaturas seguidas, votado por toda la cofradía. Hizo una labor enorme en la cofradía. Él también es arquitecto y reconstruyó lo que es la fachada. Ha salido de jefe de procesión muchísimos años. También ha sido capataz del Cristo de la Aspiración y ha sido capataz del Cristo de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, perdona. Y a día de hoy se ha desvinculado un poco más de la cofradía porque han entrado otras. Son los ciclos cofrades, no podemos ser eternos, ¿no? No somos eternos, por supuesto que no. Pero él ha dejado huella y sigue dejando huella en el mundo cofrade. Y todos los que están en la Junta de Gobierno a día de hoy en la cofradía lo quieren mucho y mi tío Amando se le recuerda con muy buen recuerdo en la cofradía de la aspiración. Yo que he compartido mesa y mantel con él porque hubo una época que las cofradías del Miércoles Santo se reunían habitualmente y comían juntos y hacían hermandad. Y yo que he compartido mesa y mantel con él y hemos tenido muchas charlas cofrades y eso puedo decirte que tiene razón. Es una persona culta, de fácil palabra y de buen diálogo y sobre todo cuando nos metemos en vereda en hablar de cofrades, del mundo cofrades, es una persona muy preparada. Él siempre está entregado en su cofradía, su mujer no la pidió el divorcio de milagro. Bueno, así hay más de uno. Porque estaba entregado a la cofradía en cuerpo y alma, la verdad. Y gracias a Dios todos los Miércoles Santos se puede decir que a día de hoy también, con los que están nuevos, vemos una procesión que tiene gala en la calle, que va con un respeto silencio absolutamente y que brilla por ella sola. Sí, bueno, es singular, es una procesión. Expiración en la calle, eso está claro, no hay otra igual. No hay otra igual. La verdad que el silencio, la formalidad que lleva el espacio entre nazareno y nazareno, todo se va con muchísima elegancia, llevamos unos enseres maravillosos y la verdad que se trabaja mucho durante el año, porque es verdad que yo he puesto hasta bugambilla, a día de hoy ya lo ponen unos señores que se contratan, pero yo me he ido con los dedos de la cofradía los Martes Santos llenos de pincho porque hemos puesto el suelo del Cristo de Bugambilla. Tiene su mérito eso, ¿eh? Allí hemos estado comiendo pizza, el telepizza, poniendo después de la misa de campaña y ya te digo, no nos hemos perdido creo que ningún detalle de la aspiración, lo he vivido de toda la vida, ya sí que es cierto que hace 2 años que no salgo, pero por cuestión de que yo nunca veía a la Virgen, como salía en el Cristo. Y ahora disfruto de la procesión desde fuera y puedo disfrutar también de la Virgen de los Dolores. Bueno, siempre está la posibilidad de retornar, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí. Si algún año quiero volver, por supuesto, no me importaría incluso salir de vela, vaya. Eso es así, uno es cofrade ya hasta que se muere. Y ya has dicho tú, y estamos todo el año, claro que estamos todo el año, porque en Navidad se hace un Belén allí precioso, que yo no me lo pierdo, ¿eh? En Navidad se hace un Belén, se recauda, se hace un mercadillo benéfico. Se hace un mercadillo benéfico también, siempre se intenta ayudar a la ONG, se hacen comidas cofrades, ya no solo de la aspiración, sino se han hecho allí comidas de diferentes hermandades, porque tenemos arriba, un salón muy bueno. Tiene un salón, digno del mejor restaurante de, ¿cómo se dice? De esto de estrellas Michelin y eso, ¿eh? Sí, allí hemos estado muchísimo en el salón, hemos vivido muchas cosas. Yo he celebrado cumpleaños en ese salón. Yo me he comido buenos callos allí. Aquí arroz. Sí, sí. Y ahora también tenemos una terraza. Bueno, ahora está en obra la cofradía, pero volveremos a tener la esencia de la cofradía de nuevo. Una de las primeras cofradías con casa hermandad, ¿eh? Sí, que fundó Enrique Navarro y allí tiene su plaza. Y ya te digo, yo, mi familia ha sido mano derecha de Enrique Navarro. Yo, por desgracia, no lo pude conocer, pero me lo han contado siempre mis tíos. Mi tío Amando sigue recibiendo todos los meses, o creo va por año, la saeta. Él me lo enseña, me sigue hablando del mundo cofrade. Es un orgullo de tío porque de verdad que es súper culto a nivel cofrade. Se ha criado mucho con los hermanos mayores, la agrupación de cofradía, ha luchado mucho por la aspiración y a día de hoy él sigue siendo súper devoto de la Virgen de los Dolores y del Cristo de la Aspiración. Bueno, le vamos a mandar un abrazo muy grande a Amando y a su señora esposa, ¿no?
Sí, María Ángeles Núñez. Un besazo gigante. Que fue la primera dama y fue una muy buena primera dama camarera de la Virgen a día de hoy. Bueno, para que tú veas, que también hay que reconocer la faceta de la sufridora en casa, porque claro, aquí el que es cofrado, siendo él o ella, se va y no tiene hora de regresar, porque siempre hay una reunión, una cosa montada, no sé qué. Y además, en esa época, de la época de tu tío Mando, era una época un poco de cambio, un poquillo canalla, ¿sabes? Entonces hay que darle el mérito que tienen a estos cofrades. Yo he vivido, por ejemplo, el orgullo de ver cómo cambiaban a la Virgen de un Jueves Santo a un Viernes Santo, y para mí eso se queda en el recuerdo, porque ver a la Virgen de luto, cómo la cambiaban, he tenido la verdad que muchos privilegios a la hora de ser la sobrina, y nunca me han cerrado las puertas para nada, y a día de hoy tampoco me cierran las puertas para nada, la verdad. Pues eso es importante, que sigas con esa devoción, que sigas apoyando y con ese cariño que se te nota a la hermandad, y oye, poner en honor, en apellidos familiares tuyos, eso también te honra. Bueno, vamos a pasar a Dani. ¿Tú de qué conoces a Dani? Porque tú has dicho, mis mejores amigos, ¿de qué conoces a Dani? ¿Del mundo cofrade? Pues mira, prácticamente del mundo cofrade. Yo lo conocí a él porque era pareja de una de mis mejores amigas, pero desde que nos conocimos los dos nos dimos cuenta que éramos súper cofrades. No faltamos a una Semana Santa, no nos falta nunca un trono. Nosotros nos encanta tanto la Semana Santa de Málaga como la Semana Santa de otras ciudades. Él, sobre todo, porque yo soy un poco menos, la verdad, él sobre todo está todo el día hablando de Semana Santa. Le gusta mucho culturizarse sobre todas las hermandades, y yo te doy paso a él porque él te va a sorprender de todo lo que sabe de lo que es el mundo cofrade, y es un hombre joven cofrade de verdad. Bueno, Dani, vaya amiga que tienes. Yo quiero tener amiga como Paula, Dani. No, no me hace falta abuela con ella. Daniel Sánchez. Dani, que nosotros nos conocemos de la Paloma, que tú, ¿qué relación? Antes de preguntarte de chiquitillo dónde empezaste, vamos a descubrir qué relación tienes tú con la Puente y la Paloma. Pues mira, observa que digo la Puente también. La Puente eso, y la Paloma. Eso es. Yo, mi relación empieza pues por mi gran amigo Pablo Martín, que era compañero mío de clase en el colegio. Y bueno, yo siempre había sido, vaya, desde muy pequeñito, muy cofrade y tal. Pero yo siempre, por el tema este de que, sobre todo cuando eres pequeño, de yo no salgo ninguna porque no me quiero perder ninguna. Pues no salgo ninguna, hasta que él en un recreo me cogió y me dijo, tú tienes que venir conmigo. Y nada, eso, pues al final me hice hermano. Y encantado, desde entonces, que eso fue en el año 2006, si no recuerdo mal. Tenía yo 12 añitos. Desde entonces, bien. Soy hermano de la Puente y la Paloma. ¿Alguna cofradía más? Soy hermano de Prendimiento también. Yo de Pasión. ¿Tú aparte de Inspiración? Yo de Pasión. Yo soy muy amigo de los hermanos Sánchez, de don Antonio Sánchez, que ha sido hermano mayor también muchos años. Le va a mandar a Antonio un abrazo gigante. Yo le mando otro porque lo quiero mucho, y he compartido también muchas jornadas de limpieza ahí en Pasión, muchos arroces de sole. ¿Y ha participado en procesiones? No he participado en procesiones. Pero sí ha estado colaborando. Está colaborando siempre que ha hecho falta, y le tengo una gran devoción al Cristo de Pasión y a la Virgen del Amor Doloroso. Señor, es también bastante singular esa procesión. Bastante singular. Las imágenes son muy bonitas. Se ve sobre todo lo bonito que es cuando salen de la Iglesia de los Mártires, que ya quedan pocas hermandades saliendo de la iglesia. Y lo llevan también con un respeto y con un orgullo tremendo. Yo, Antonio Sánchez, ha hecho una labor espectacular en la cofradía, y ahora están de relevo sus hijos, que estoy segura que lo van a hacer también muy bien. Seguro, seguro. Y además está Antonio, nuevo hermano mayor, también tirando del carro. Sí. Bueno, Daniel, esa cofradía también tiene un marchamo especial, ¿verdad? Sí. Y tú, aparte de la Paloma, entonces, Daniel, era Prendimiento. Yo también soy hermano de Prendimiento. Duro, ¿eh? ¿Tú has sacado el trono? Sí, lo he sacado 3 años. Eso hay que ser machote, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que actualmente no lo saco. Estuve sacándolo de 2016 a 2019. Entonces, tu primer contacto con el mundo cofrade es por medio de tu amigo Pablo. Sí, exactamente. Porque familiarmente, relaciones... No, lo mío siempre, vaya, de pequeño ha sido un poco un misterio, porque yo ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni nada. Pero sí que es verdad que yo desde que tengo uso de razón,
he sido siempre cofrade, siempre. Porque tenido... tus padres te llevaban de a ver procesiones y eso te va enganchando. Es decir, que la figura de no soy cofrade, soy semanasantero, es decir, me gusta la Semana Santa. Eso sí lo tenía en tu casa, ¿no? Porque por ahí te va entrando un poco ese gusanillo, ¿no? Semanasantero sí, pero es que yo es que viví yo la Semana Santa todos los días del año desde que tengo uso de razón. Entonces tú eres el niño zangolotino este que pone la casete con los tambores en agosto. Efectivamente. Y estas casetes que había antiguamente que se terminaban y empezaban otra vez. Efectivamente. Y tu madre ya dijo, yo, bueno. La frase de mi madre era, de este niño de dónde ha salido. Esa era la frase de mi y madre. Y tu padre decía, si es feliz, déjalo. Mientras que está escuchando, pues mira, pues me alegro mucho porque gracias a Dios no eres tú el único. Hay muchos apretados como tú, que gracias a ellos es lo que dice Paula. Son personas que aportan mucho, que tienen una visión global de toda la Semana Santa en general, de todas las cofradías en general, que tienen esa culturilla, digo culturilla por no llamarle, por no ser muy empalagoso, de esa culturilla cofrade, de saber poder analizar un culto, analizar una procesión, analizar una imagen en la puesta en la calle, unas flores. Oye, eso tiene mérito, ¿eh? Sí, sí, eso tiene mérito. Muchísimo. La Semana Santa al final es un cómputo un poco de todo. De un montón de artes, de flores, de floristería, de música, de tallas, de orfebrería, de bordado, un poco sabemos de todo lo que va. Sí. Y al final que todo eso se mezcle en un crisol, pues una cosa única que tenemos, creo yo, que... No, yo te pongo en valor, porque verás tú, yo voy por la calle con amigos y eso, que también lo hay muy apretado como tú. Pues yo soy más como Paula. Y ahora me dicen, ¿te has visto? Y yo, claro, yo como citronero, yo lo que estoy viendo es la maniobra, cómo va, el trono cómo va, si va al paso, y ellos, no, ay, Dios mío, el rostrillo que se le ve el pelo, que no sé qué. Y yo miro y yo digo, pobre, bien, guapa, guapísima, ¿qué va? Mira el pelo que se le ve. Y yo no veo pelo que se le vea. Oye, que haya gente así, Dani, ¿lo hay? Pues él es así, él se fija en cada mínimo detalle que hay en el trono, y en cada imagen, en todo, él se fija en los estandartes, el nazareno que se le ve la rajita del capirote, se fija en todo. Ya te lo he apretado. No me falta ni un detalle. Ah, no, pero eso está bien. Pues vuelvo a repetir que yo aprendo, porque yo entonces cuando miro, y después de mirar un buen rato, ya veo un pelillo ahí, yo digo, bueno, ¿y qué tiene que ver? No, porque tiene que ir el pelo remetido y que no sé qué. Y yo digo, bueno, pues ya voy aprendiendo. Yo también sobre todo de historia cofrade, ¿no? Porque a lo mejor, es verdad que yo después a lo mejor pues no tengo la cultura necesaria a lo mejor para saber, por ejemplo, vestir vírgenes y tal, no. Pero yo sobre todo lo mío es la historia. Pero tú sabes si la Virgen está en su bien ataviada y eso sí, lo tenéis. Eso no se me escapa. Eso lo tenéis. A ver, eso no se me escapa. Yo no sé poner un alfiler, pero si el alfiler está bien puesto, no, eso sí lo sé. Y cultura, sí. También te llamó la atención la historia, porque la historia es compleja, es larga, y cada cofradía tiene arrastra su mundo. Vamos, Argubal, como dice, este chico Argubal, de la enciclopedia Argubal. Bien, te gusta, ¿no? Sí, me encanta. Me paso el año leyendo historia cofrade. Bueno, historia de la Semana Santa. Con toda esa cultura que tiene, ¿no te has dado por escribir algo, por hacer algo, colaborar en algo? Pues alguna vez me planteé, quizá algo, hacer algo así, tema podcast o algo o tal, pero nunca lo he llevado a cabo. Bueno, ya. Nunca lo he llevado a cabo. Eso es cuestión de que tenga alguien al lado que te dé el empujoncito, Dani. Cuéntame, 12 años, llega con tu amigo Pablo a la cofradía de la Puente y la Paloma. ¿Cómo le dices tú a tu padre y a tu madre? Mira, que aparte de la casé, además, tenéis que pagar la cuota, voy a salir, me tenéis que pagar la túnica. ¿Cómo? Porque en casa de Paula ningún problema. Paula dice, ¿cuándo salgo aquí? Y ahí ya estaba ya la túnica, ¿no? Estaba todo preparado. También he salido en El Sepulcro y El Estudiante. Ajá, anda. ¿Y eso? Pues en El Sepulcro he salido por Fernando Cabra. Ajá. Que su hija son muy cofrades de allí, ellos son muy cofrades, Paco Miranda también. Y Emilio Beté siempre me ha metido allí. Un abrazo, Emilio. Me han metido allí en la cofradía y he salido 6 años en El Sepulcro. Y en Estudiante, es verdad que solo he salido años porque me gustó menos lo que es la organización, pero también he salido años en Estudiante. Tuviste esa experiencia, ¿no? Sí, Virgen. La Virgen, también muy bonita. Sí, muy bonita, de gracia y esperanza. Claro, fíjate, ¿no? Ella, no, problema ninguno, la túnica, pero en cambio tú, ¿cómo convences tú a tu padre y a tu madre para...?
Yo, bueno, yo en mi caso fue un día que llegué a mi casa del colegio y le dije, mamá, que este año salgo de Nazareno en La Paloma. Bueno, en La Puente. ¿Cómo que sale Nazareno? No sé, no sé cuánto. Digo, sí, 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 que me voy a apuntar, me voy a hacer hermano de la cofradía. ¿Tú eres tienes hermano en tu... ¿Tienes hermano tu familia? Yo tengo una hermana pequeña, que también la hice hermana yo. Ah, y sí, tu madre, sí. También. También, 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 también. ¿Y de dónde es tu también. Hermana? De La Paloma también. De La Paloma. Paloma. Haces muy bien. ¿Cómo se llama tu hermana? Sara. Sara, le vamos a dar un besote muy grande. Sara, muy bien, de La Paloma, como yo. Bueno, ella, cuéntame tú, cuéntame tú. Cuéntame tú de La Puente. Llega con Pablo. Yo llego con Pablo aquí. Y de la mano de tu madre, que es la que tiene que sacar la tarjeta y pagar la salida. Yo tenía 2 añitos. ¿Ya? 2 añitos. Tiene que firmar y eso, ¿y qué? Yo llegué aquí en la cuaresma de eso, de 2006. ¿Qué sensación tenía de ver el ambiente, la gente? Yo la maravilla, yo es que yo nunca había estado metido en el mundo cofrade. Entonces yo fue llegar a la cofradía de la Puente del Cerrón y de la Virgen de La Paloma. Y pues imagínate, un niño de 12 años, pues maravillado. Maravillado. Bueno. Y nada, pues me escribí como hermano y eso fue 2 o 3 semanas antes de Semana Santa, fue en plena cuaresma y ese año pues salí de Nazareno de vela con Pablo Martín, además íbamos uno detrás del otro. Bueno, genial, esto está bien, para tú, después el Nazareno va uno solo, ¿no? Porque como va ahí, esa es la penitencia. Esa es la penitencia que lleva cada uno, pero siempre está bien si tiene alguien que te da un guiñito. Ya está, eso, la primera vez alguien, un apoyo, sabe que no está solo, que es que realmente una intimidad, ¿no? Sí, es como tiene que estar un Nazareno, ¿no? Pero es verdad que con esa... Siempre buscar el apoyo, pues claro. ¿Y tu padre y tu madre te llevaron agua? Sí, sí, se portaron muy entonces, bien. Entonces son unos siempre padres. Se portó muy bien. Padres que falta. Son cofrades, no son semanateros, son cofrades. A los hijos, cofrades, el otro. Un abrazo. ¿Cómo se llama tu padre? Pepe. Pepe, un abrazo enorme. Y enhorabuena por tener a Dani, que es un... Y Elena. Y Elena. Otro abrazo, un besote gigante. Dani, empieza. ¿Y cómo llega? Porque allí sale de Nazareno y pasa al trono, ¿no? ¿Cuándo da el salto? Yo, sí, efectivamente, empecé a seguir de Nazareno con 12 años y con 18, que ya, bueno, ya como, digamos, te lo pido un poco el cuerpo, ya con los amigos y tal. Claro, es que el momento. Ya, claro. Además también ya me hice amigo de la cofradía y tal, y ya me escribí para ser el hombre de trono de La Puente. Lo que pasa que ese año justo llovió. Uh-huh. Ese año no llovió. Entonces, pues nada, pues ya el año siguiente, ya con 19 años... Con ya más ganas. Con más ganas, ya empecé a sacar al Señor de la Puente. También muy solemne, ¿eh? Un Cristo que tiene una puesta en escena en la calle especial también. Es una barbaridad. Y creo que no está lo suficientemente reconocido en Málaga. Es una puesta increíble. Además, sí. se ve en las imágenes de vídeo, estas imágenes que se ven desde arriba, así, el paso que lleva, y después el conjunto, ¿no? El verruguita, el romano, el Cristo, ese Cristo con que tenemos de Miñarro tan potente. Es decir, un espectáculo, ¿verdad? Es grandioso. ¿Mm? Yo creo que la palabra es grandioso. Y bueno, ¿y cómo sigues siendo hombre de trono? Sigo. ¿Y cómo eso? Después yo te tengo en mi agenda... Dani Sánchez, hombre de trono de la Virgen. Eso es como, ¿cómo es que...? Porque yo te daba ya como hombre de trono de la Virgen. Después me estoy enterando de que era del Cristo. ¿Cómo es llegada esa oportunidad de sacar a la Virgen? Yo, bueno, claro, yo soy del Cristo. Lo que pasa que en 2021 fue el aniversario de... El 50 aniversario de María Santísima de la Paloma. Y pues fue una oportunidad realmente pues para también sacar a la Virgen. Entonces, pues bueno, ni me lo planteé. Ni me lo planteé, me escribí y la saqué y encantado. Qué procesión más especial, ¿eh? Era, después de la pandemia, el primer trono grande que se procesionaba. Sí. De los grandes. El primero de los grandes. Sí, no, sí, la sí, gente sí. Estaba emocionada. Yo iba de capataz y me daban abrazos. Y yo decía, Dios mío, la gente, muchas gracias. Sí, no, en la calle pensábamos que esto ya no iba a volver más y no sé qué. Y yo decía, Dios mío, que no era un miércoles santo en la cual la gente, los devotos, los fieles, la siguen. No, no, era algo especial. Tenía un Se notaban las vibraciones de la calle, sí, en la gente, en la mirada de la gente. Sí, sí, era una cosa especial. Y la experiencia me gustó muchísimo. La lástima es que sale el mismo día que vamos, y sale detrás del trono, pero bueno. Bueno, pues ya habrá otra oportunidad. Bueno, pues Dani, vamos aquí a hablar con nuestra tercera invitada, con Inmaculada Román. Román, Inmaculada, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francis. Vamos a ver. Dani, que me decía Paula que Inmaculada lleva 5 años aquí, que es más cofrade que vosotros dos juntos y que tiene una historia apasionante.
¿cómo me puedes presentar tú a Inmaculada? Pues mire, Inmaculada es una gran, gran amiga mía, que yo la conocí casi recién llegada de Cáceres, a los pocos meses de estar aquí. Y claro, ya en cuanto se enteró de que yo era cofrade, y además de la Paloma, que ya tiene un vínculo un poquito anterior a mí, o sea, me refiero, sí, sí, que antes de conocerme a mí, ya tenía... tiene ya un pequeño vínculo con la Paloma, que ahora te contará, supongo. Pues entonces ya cuando se enteró que era la Paloma, pues ya me dijo, pues yo quiero ser hermana de la Paloma. Y dije, pues eso ya está hecho, eso ya está hecho. Y al poco tiempo pues vinimos a hacer la hermana. La padrinaste. La no, padrina. ¿Y Paula de qué la conoce? Pues yo la conozco por Dani, que Dani y yo llevamos muchos años siendo amigos. Cuando ella llegó aquí la cogimos con los brazos abiertos y nos sorprendió mucho que ella era muy cristiana, cosa que a día de hoy en la juventud se ve cada vez menos. Y Dani y yo pues somos también muy cristianos. Entonces ella pues le empezamos a enseñar la Semana Santa y ella lo vivía como una religiosidad, con un respeto, y veía las imágenes y le rezaba, que no era solo una cultura, sino que lo vivía desde dentro. Y ella, a pesar de todo, aunque estuviese cansado, venía con nosotros a todos lados, quería verlo todo. Si nos quedábamos hasta el último encierro, aunque tuviese que trabajar al día siguiente, ella se quedaba hasta el último encierro. Y le metiste el gusanillo, ¿no? Le metimos el gusanillo, y hasta que ella incluso ha salido en la Paloma y todo, puede decir que ha salido de Nazareno. Bueno, ahora nos lo va a contar. Inmaculada, mejor te llamo Inma, ¿no? Inma, que somos amigos. Vamos a ver. ¿Qué hace una de Cáceres por Málaga? Cuéntame, porque ahí no te voy a preguntar si tus padres eran cofrades. Pues, no. Oye, allí en Cáceres también hay devociones y hay cosas, ¿no? Bueno, pues cuéntame un poquito. Mi padre es muy cofrade, pero en Cáceres... Hay una buena Semana Santa allí, ¿eh? El patrimonio de la humanidad, además, y mi madre es una persona de fe y es el sustento de que yo sea cofrade, porque al final, sí, yo llegué a Málaga y yo puedo decir que soy cofrade desde el minuto uno que yo me enamoré de la Virgen del Rocío subiendo esa calle de Historia, y ese recuerdo jamás se me va a borrar, pero al final el sustento es gracias a mi padre y a mi madre. Vamos a hacer homenaje a tu familia cacereña. Sí. ¿Cofrades de qué hermandad? Bueno, mi padre ha sido del Cristo Negro, que es una hermandad que procesiona el Miércoles Santo, y desde siempre me ha inculcado la devoción por es un Cristo muy peculiar, que sale en absoluto silencio, muy castellano, de roble, de la Edad Media, un Cristo que puede ser que mi primer recuerdo cofrade desde pequeña haya sido pasando frío un Miércoles Santo por la noche entre las murallas de Cáceres. Y ese recuerdo puede ser que sea mi primer recuerdo cofrade. Lo que pasa es que yo en ese momento no sabía qué era cofrade, ni tampoco conocía el término cofrade hasta que llegué a Málaga. Bueno, o sea, aquí yo... que somos, tú habrás observado, somos muy apretados. Y cogemos una cacereña y fíjate, la hemos hecho más cofrade que nosotros juntos. Y más, allí llegaste a participar, llegaste a porque estás hablando de era pequeñita. Sí. ¿Llegaste a tener vinculaciones con la hermandad de tu padre? No, yo no he tenido vinculación hasta que llegué a Málaga. Siempre he sido pues una niña que se ha movido por ámbitos muy católicos. Entonces tenía devoción. Siempre una fe muy grande, gracias a mi abuela Nati, a mi tía que es monja de clausura. He tenido un sustento. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía Inmaculada. Uh-huh. Yo me llamo como ella, gracias a ella. Entonces siempre tenía una solidez cristiana, pero nunca había sido cofrade hasta que había llegado a Málaga, ni tampoco entendía el mundo hasta que llegué aquí. Venís de Cáceres con una Semana Santa muy peculiar, con una personalidad muy austera. Y ahora de pronto llega aquí y ve la Virgen del Rocío subiendo la Victoria, con los vivas, con las petaladas, con ese empuje del pueblo, del barrio. Yo creo que diría, tú le dirías, Paula, ¿esto qué es, no? O Dani, agarrarme que me desmayo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre hago mucha referencia a mi tierra, que es muy humilde, y efectivamente la Semana Santa, aunque presume de mucha historia y de muchos años de historia y de devoción, es un sentimiento completamente diferente al que se vive aquí en Málaga. Pero yo, aunque sea extremeña, soy andaluza también, y cuando yo llegué a esa calle Victoria, que llegué justamente 3 días antes de que empezara la Semana Santa por trabajo, y yo vi
esas caras de esos hombres de trono, y yo me quedé emocionada, cautivada, llena, y sentí que este era mi sitio. O sea, yo sentía Málaga que era mía en el momento en el que vi un trono en la calle. Uh-huh. Y yo me sentí, oye, que soy... Vamos, es que la razón de vivir en Málaga es por la Semana Santa y por... Y por esta cultura que tenéis. Bueno, aparte de que tiene a Dani y a Paula, bueno, de amigos íntimos. Evidentemente ellos son mi sustento. Ellos son mi sustento y gracias a ellos son mis pilares. Y quiero dar las gracias por haberme acompañado. No en esta, sino en todas las anécdotas de mi vida y en todos los pasos. Ellos están siempre. Y para mí es un orgullo que ellos me hayan acompañado. Y de verdad que me emociona hasta pensarlo. Que tener amigos así es una maravilla, es una maravilla. ¿Cómo vas descubriendo las cositas? Porque claro, tú ves un trono en la calle, pero después te tienen que llevar dentro de la Semana Santa a una salida, a un encierro, a una petalada. ¿Cómo fue evolucionando eso? Estamos hablando solo de Semana Santa, ya después de las visitas a las casas hermandades, a la extraordinaria, vamos a aprovechar y vámonos a Cádiz, que hay allí una cosita, vámonos. Sí. ¿Cómo fue la evolución? Como una cacereña que llega con veintitantos años, ¿cómo te van enredando? Bueno, en esta maraña cofrade de amor. Desde luego que es una historia de amor. Es una historia de amor porque al principio, pues sentí me cautivó, ¿no? Me llenó el corazón y me impresionó, pues como al final el amor de la vida misma, cuando tú conoces a una persona y te enamoras, ¿no? Y luego pues te pones a conocerla. Y empiezas a investigar, empiezas a culturizarte un poco, empiezas a preguntar, oye, y esto, y el manto, y el nombre, y el estandarte, y ahí es donde han estado mis amigos, y donde ha estado el Señor, y donde ha estado mi familia, y ha sido una evolución, pues, muy poco a poco, ¿vale? Porque yo, evidentemente, no conocía nada de la Semana Santa, pero también te digo que he sido una alumna muy aplicada y que no me he perdido nada desde el día que llegué. Bueno, son dos amigos y además se complementan muy bien, porque si Dani es muy apretado, un capillita sí, apretado... Dani es una persona súper apretada, de hecho, muchas veces Inmaculada y yo nos separamos de ellos porque Dani no se puede perder ningún detalle en ningún lado y siempre va rodeada de muchísima gente. Entonces, para no ir con tanta gente, incluso nosotros a veces nos hemos tenido que separar de Dani para verlo nosotros bien. Nos vemos más adelante, ¿no? Nos vemos más adelante. Y os liberáis un poco de la presión cultural, ¿no, Dani? Te dejan abandonar, bueno, con buena compañía, ¿no? No, buena compañía. Lo que yo me planteé alguna vez hasta, vamos, ser guía cofrade, porque es verdad que muchas veces al final nos juntamos 14 o 15 y vamos todos ahí. Claro, como las pandillitas, yo he vivido eso y siempre hay alguien que aporta algo. Pero lo que te estoy diciendo es que tiene dos amigos súper complementarios, Dani, que es un cofrade de arriba abajo, y ella también en otro sentido, más de historia, más de familia, de más de carga, ¿verdad? Sí, bueno, con Dani tengo esa parte cultural, es la persona que me enseña, que me manda vídeos, que me dice, Inma, fíjate en esto. Y el pelito de rostrillo. Quien me habla de todas las personalidades que hay en la Semana Santa. Y bueno, y con Paula tengo un poco más la parte social. Ella me presenta a todo el mundo, yo con ella conozco, hablo, ando, camino. Todo y exacto, exactamente. Ella es la que me pone en el sitio que sabe que yo... A mí me gusta tenerlo delante, sentirlo. Y en primera fila, a mí eso de las últimas filas no me gusta. Yo quiero estar delante de la Virgen, rezándole a la Virgen. Y ella, la verdad, que ha sido mi mano derecha en eso también. Sí. Va evolucionando y conociendo y descubriendo. Y la paloma, ¿por qué la paloma? Porque Paula, inspiración, pasión, Dani también, bueno, Dani paloma, bueno, la puente, pero también prendimiento, que por cierto, ¿no me has dicho cómo va a llegar el prendimiento? Pues el prendimiento llegó por otro amigo mío, por Eduardo López. ¿Y saca el trono? Sigue saliendo en el prendimiento, sigue sacándolo. A Eduardo le mandamos un abrazo. Eso, un abrazo a Edu. Y saliste, me dijiste, unos años, ¿no? Sí, bueno, claro, él me hizo, bueno, me hice hermano por él hace, pues ahora ha sido 7 años, ¿no? Sí, 7 años, y estuve con él 3 años saliendo, lo que pasa que, bueno, ya lo dejé porque también iba en submarino. Los ciclos sí, cofrades. Sí, también en submarino, muy sacrificado porque yo tengo una estatura, y bueno, lo dejé, pero vamos,
todos los domingos de Ramos lo veo por lo menos 14 o 15 veces. Tiene la devoción y la fidelidad, ¿no? La tienes, ¿no? Sí, 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 eso no se pierde nunca. El emprendimiento es que es mucho, el prendi es prendi, ¿eh? Sí, 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 sí. El prendi como te coja ya no te suelta. Entonces, teniendo pasión, expiración, prendimiento, sepulcro, estudiantes, todas estas cofradías que ellos han participado y eso, ¿por qué la Paloma? Pues no fue fácil, Francis, porque desde luego que yo cuando llegué vi todos los días, ¿no? La Semana Santa, el lunes, el martes, el miércoles, a todas horas, en la calle, y todas me cautivaban. La realidad es que yo no tenía una preferencia por ninguna imagen, ni tampoco una devoción más allá de lo normal, excepto por la Virgen del Rocío de Huelva, que sí que desde chiquitita esa imagen le tenía una devoción especial, pero cuando llegué aquí la realidad es que todas me cautivaban, ¿no? Y bueno, cuando Dani me dijo que él era de La Paloma y ya empecé a conocer la hermandad, pues sí, pues sentí que este podía ser un sitio en el que yo podía seguir realizándome en la fe y realizándome como persona a otros niveles. Y por eso lo elegí, fue de la mano de mis amigos, además de Dani, muchos otros son de esta hermandad. Y yo te recuerdo en la terracita, en estas veladillas sí. Que prepara, con un grupo de amigos siempre rodeados. Sí, yo siempre estoy rodeada de mis niños, me cuidan muchísimo y me enseñan un montón, la verdad. ¿Y cómo cuentas tú a tu familia de Cáceres lo que es la Semana Santa en Málaga? Bueno. ¿Han venido a verlo? Sí, han venido a verlo. ¿Y cómo, pero tú cómo le cuentas? Tenéis que venir a verlo. Han venido mi familia, han venido mis amigas. ¿Cómo se le cuenta? ¿Cómo se le dice? A ver, venid, a ver qué es lo que van a descubrir. Que van a descubrir la Semana Santa más grande de España para mí. O sea, sin duda, yo he estudiado en Salamanca, en la Facultad de Farmacia, conozco la Semana Santa castellana, conozco la Semana Santa extremeña, conozco, bueno, pues al final donde más puntos de cofradías hay, ¿no? Y bueno, aquí se vive, para mi gusto y siempre hablando de mi experiencia personal, sin querer menospreciar a ninguna otra Semana Santa, pero para mí fue un espectáculo a unos niveles pues de eso, de sentimientos, de que te llega al corazón cuando es que es algo que no se puede expresar. Yo decía a mi madre, bueno, es que esto es una maravilla, y yo desde el minuto uno traje a mi madre para acá, porque es que esto no hay nadie que no pueda venir a ver la Semana Santa de Málaga, porque es que es un auténtico espectáculo, es que no tiene otra palabra para definirla. Entonces yo cuando voy a Extremadura presumo muchísimo de Málaga y presumo muchísimo de su Semana Santa, porque desde luego que hay muchísimo trabajo, muchísimas personas, y que gracias a todo lo que hay detrás podemos disfrutar muy y mucho y muy bien. ¿Cómo viviste esa primera vez que te ves que te tienes que ir a hacer el capirote, que te dan la túnica, que te la prueban? Porque eso, vamos a ver, Paula lo lleva en sangre, no, porque es familiar. No. Dani, con 12 años, es que se veía una túnica y se tiraba y se metía en la túnica. Pero tú que llegas de Cáceres, lo otro, esto, y ahora de pronto te ves que vas a ser protagonista en esa representación del nazareno, en la intimidad, en la reflexión propia, íntima. ¿Cómo vives eso? Pues mira, Francis, yo estaba súper centrada en el hecho de que salir para mí era un momento, bueno, pues de espiritualidad, de rezar, y bueno, y me dice mi amiga Paula, pero niña, pero que te tienes que comprar, que te han dado la túnica, pero que te tienes que comprar el capirote, que te tienes que comprar no sé qué, pero niña, pero que quedan 4 días, pero por favor. Y aquí hay una anécdota muy graciosa, porque cuando me compré el capirote, me fui sin la funda del capirote. Sin el antifaz. Y vinimos aquí a la hermandad a ver si alguien tenía alguno para poder medirlo, para no ir para casa, para volver, para tal. Que eso es muy personalizado. Madre mía, sí que estás verde. Digo, pues sí, es la primera vez que salgo. Es que claro, tiene que ir la medida exacta, la altura exacta del ojo, de la separación. Es decir, que es un conjunto que tiene su liturgia también. Y tú ahí estabas. Ahí hay una anécdota muy pero bonita. ¿Pero se solucionó el problema? Se solucionó, por supuesto que sí. Volvimos al día siguiente. Ya, claro. Volvimos al día siguiente con la túnica de la Paloma. es que no había más remedio. Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque los preparativos también, en la tensión ese del momento, de verte, de
del puesto que tiene, de cuando te dan el cirio, ¿cómo lo viviste todo eso? Yo es que, Francis, todos mis preparativos me los paso rezando. Porque soy una persona de una que, bueno, que intenta tener la oración en su día a día. Y siempre que me pongo un poco más nerviosa de lo normal, como hoy mismo, ¿no? Que sabía que venía contigo a contarte una... Tenemos que ir, vas puesto, ya me digo yo, hay que ver detalles. Aquí encima de la mesa nos ha puesto la estampita de la Puente del Cedrón. Venía con ella en las manos y bueno, y rezándole al Espíritu Santo y a mis titulares, por supuesto. ¿Cómo viviste aquello? Bueno, pues lo viví duro, porque además fue una penitencia, porque yo tenía una fascitis plantar, ¿vale? Que no estaba curada en ese momento, que es muy dolorosa. Por eso es tela, ¿eh? Muy dolorosa. Y fue una penitencia, creo que dura, sobre todo por el tema musculares y esta fascitis plantar, ¿no? Entonces, bueno, al principio, pues, los preparativos, la túnica, todo muy bien. Llegué aquí a la hermandad, empecé a rezar y pasó calle, carretería, yo ya había rezado todos los Padres Nuestros, todo, y ya empecé a hacer, yo ya había terminado de rezar, y digo, pero bueno. Desde la planta de pie te decían, yo existo, estoy aquí, sí, ¿no? Exactamente. Llevo al principio, pues eso, lo cogí con el primer momento de procesión, los primeros tramos, pues rezando mucho, y luego, bueno, pues cada vez que iba aumentando el tiempo, pues me dolía más el pie, y entonces fue una experiencia dura por esta coyuntura en la salud. Pero tú tenías que terminar. Pero, hombre, por supuesto que había que terminar, eso está más que claro. ¿Y cuántas veces has salido ya? Pues he salido una única vez, Francis, porque como... ¿Y está enganchada o ya tienes miedo a la fascitis plantar? No, ya no tengo fascitis plantar. Lo que pasa que es verdad que se han dado que si el COVID, que si la lluvia, que si circunstancias externas... Es verdad que los últimos tiempos ha sido eso. Y además, para la Paloma también, con la lluvia del 19, que Dani también comentaba, ¿no? Es decir, que hemos estado varios años así, pero bueno, ya por fin saliste. Sí. Y está nada. Ya loca porque llegue la Semana Santa. Loca porque llegue la Semana Santa, por supuesto que sí. Bueno, y ahora yo quiero, porque aquí fuera el micrófono, que si África, que si no sé qué, que no sé cuánto. A ver, ¿qué te ha pedido a ti en África? Cuéntame, porque hablar de África a mí me llama mucho la atención. ¿Qué te ha perdido a ti en África? ¿Qué has hecho tú en África? Bueno, yo he tenido... Pero desde el principio, me lo tienes que contar todo. Yo te lo cuento desde el principio. Bueno, antes he hablado de mi tía Inmaculada, que es Clarisa, mujer de clausura. Ella tiene un grupo de oración en Almendralejo, un pueblito de Extremadura. Y a partir de ahí, de este grupo franciscano, se crea una ONG que se llama Despierta Almendralejo. Y bueno, nace una vocación misionera en un hombre que se llama Martín, que es el presidente de la ONG, que empieza a viajar por distintos países y a ayudar a poblaciones que están más desfavorecidas, ¿no? Entonces, a mí desde siempre, desde chiquitita, mi tía me ha dicho que ya en vez de monja de clausura quería haber sido misionera, ¿no? Entonces es algo que lo he tenido presente en mi casa. Hasta que hace un tiempo, pues, me picó a mí la curiosidad. Dije, yo quiero ayudar, yo necesito hacer algo más que no sea mirar en mí y en mi alrededor. Necesito una apertura de mente y una apertura de corazón. Y eso es lo que he hecho, Francis. Me he ido a África a abrirme de corazón y he venido realmente evangelizada por ellos. ¿Ha habido una sola vez o ha ido varias veces? He ido una vez, que ha sido este verano, esta primera vez. Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo ya tiene el contacto? Bueno, tiene la influencia de tu tía, tiene el contacto de ¿cómo se llama? Despierta Almendralejo. ¿Cómo da el paso? Papá, mamá, me voy a África. Exactamente, papá, mamá, me voy a África. ¿Y ahora cómo hace? ¿A qué parte de África? ¿Cómo? Me fui a Kenia. Cuéntanos, a Kenia. ¿Y cómo se llega allí? Pues se llega en avión, Francis, horas de avión. ¿Y cuando te bajas? 16 horas de avión. ¿Y cuando te bajas del avión qué pasa? Cuéntanos. Madre ya por mía, cotilleo, queremos saber. Cotilleo, bueno, cuando yo llego a Kenia, lo primero que tengo es un mono de tabaco que no te puedes ni imaginar, y allí no se podía fumar. Y dije, madre mía, ¿yo para qué me he venido aquí a un país que no se puede fumar, que no me puedo fumar yo ni un cigarro? ¿Pero esto qué es? Pero yo sabía lo que iba. Yo sabía que iba a ayudar. Y que la experiencia que iba a vivir era una experiencia única, entonces estaba entregada en cuerpo y alma.
llegó a una región de... Bueno, llegamos a Nairobi, a la capital, y nos trasladamos a la región de Machakos, a un pueblito de que se llama Biuni, que es una especie de aldea, como aquí un pueblito de 1000 habitantes y tal. Y allí hay un orfanato de discapacitados físicos y mentales en el que está volcado la ONG. Y muchos de los días los hemos pasado allí. Yo he estado pasando consultas junto con una médico, como farmacéutica, hemos hecho un consultorio y una botica de medicamentos, hemos construido un puente, se han hecho muchísimos proyectos, pozos, un montón de proyectos muy bonitos. Cada día teníamos una función y cada día era un aprendizaje impresionante. Eso era ¿cómo te voy a decir yo? Un paraíso de amor. Allí la gente, cuando nosotros llegamos, lo único que nos daba era amor, agradecidos. Amor y amor. Agradecidos no, eternamente agradecidos. Una sensación de plenitud, porque tú llegas allí, no te conoce nadie, pero a la vez sabes que así, a la vez ellos saben que tú has ido allí únicamente a ayudarlos de corazón, y es una sensación inexplicable, es que tampoco se puede explicar con palabras. Yo te lo puedo contar, pero eso no se cuenta. Se vive, porque y todo eso en un entorno totalmente espiritual, cristiano, religioso, sí, con esta ONG. Exactamente, nosotros teníamos un respaldo de oración enorme. El viaje fue sobre ruedas, a pesar de, bueno, los posibles peligros que puede haber en un país como Kenia. Hemos estado en manos del Señor. Sin duda, bueno, nos hemos quedado en casa de un sacerdote, y allí con su familia hemos conocido a toda la gente del pueblo. Gente, te puedes imaginar, una pobreza extrema, ¿no? Allí no comen una vez al día, no tienen ningún tipo de bien material, les falta de todo, pero les sobran valores. Y yo me he venido cautivada por esa cantidad de valores, de sonrisas, de alegría, de amor, de abrazos. Es que ha sido, sin duda, la mejor experiencia de mi vida, y por eso quería contártela, Fran. Ah, pues muy, muy, muy interesante. Esto hay que desarrollarlo más. Ya me contarás cuando tenga proyecto de la segunda, de tu segunda viaje. Claro que sí, ya. Bueno, tú sabes, Dani, que la Virgen de la Paloma un año salió con kenianos y nigerianos, católicos, por supuesto, y muy, muy, muy devotos, en el trono. Pues a mí eso se me acaba, Francis. Bueno, tú que eres tan culturista, pues ya te daré datos. Cuéntame más. Ya te lo contaré, pero que hubo por medio de un hermano que tenía una relación con ellos y que estaban y tal, y le contó, lo vieron y dijeron que querían, y bueno, cerca de una docena, y eran entre kenianos y keniatas, que es la palabra, y de Nigeria, y nigeriano eran los que participaron, y de verdad con una devoción y una seriedad. Bueno, allí las misas que hay, Francis, no te puedo hacer una idea. Unas misas de 1 hora y media, 2 horas, y los niños tienen una seriedad, un saber estar, un conocimiento de la oración, un conocimiento de la fe y un respeto que yo digo, si nos pegara un poquito ese respeto que tenemos en Europa, ese respeto por lo realmente importante que es el Señor, todo sería completamente diferente. Sería todo completamente diferente. La verdad es que ellos tienen un respeto y una devoción muy grande. Un poco has compartido, tú has dado y ellos te han dado, ¿no? Bueno, yo he recibido más que dado. Yo he recibido más que dado, sin lugar a dudas. Nosotros hemos llevado un montón de regalos, un montón de medicaciones, un montón de equipaciones, un montón de material sanitario, dentrífico, de todo. Hemos llevado un montón de dinero, pero sin duda no tendré vida para agradecer esa primera experiencia, y sin duda seguirá una experiencia que se mantendrá en el tiempo, porque es muy bonito darte a los demás y servir, porque es lo que el Señor quiere, y realmente cuando sirves a alguien y tienes esa experiencia y ayudas, lo sientes en tu día a día, y yo he notado que mi vida ha cambiado por completo. Pues quedamos en eso, ya me irás contando cómo va el segundo proyecto. Nos vamos y Paula, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y animo sobre todo a la juventud cofrade que se incluya, que se meta en las cofradías, que hay que tener más grupos jóvenes en las cofradías, que hay que ayudar, que lo que nos vemos en la calle tiene muchísimo trabajo detrás, que no es solo un miércoles santo o un lunes santo, sino que es un trabajo de todo un año. Dani, que muchísimas gracias y que seguimos en contacto, hermano.
Eso es, un placer ha sido. Y nada, y también comentar que también que la gente cofrade que ponga un poquito más en valor lo que es la palabra de Cristo, ¿no? Que para eso es para lo que estamos el mundo cofrade. Ese aspecto espiritual. Inma, seguimos en contacto. Por favor, nos volvemos a ver en la segunda parte. Muchas gracias. A ti. Míralo, dulce y sereno.